Abejos del sol, yo os saludo. Hoy nos adentraremos en lo oculto y en lo sagrado. Para conocer el futuro, tenemos que conocer nuestro pasado. El Códice Sinaítico, la Biblia más antigua, escrita en griego y data del 400 después de Cristo. La Biblia actual tiene 13 modificaciones. Esta está intacta. En el año 1684, el Vaticano elimina 14 libros anexos a la Biblia. Año 1611, la Biblia es traducida del latín al inglés. Contenía un total de 80 libros. Los últimos, 14, fueron prohibidos. Y los tengo aquí para vosotros. Esos libros contemplan una visión diferente y un final del Antiguo Testamento. El primer libro prohibido y el segundo se llama Esdras. El tercero, Morder. El cuarto, Judit. El quinto, El regreso de Esther. El sexto, La sabiduría de Salomón. El séptimo, Eclesiástico. El octavo, Baruc y Jeremías. El noveno, los tres santos. El décimo, Susanna. El undécimo, Bel y el dragón. El doceavo, Manasés. El treceavo, Macabreos. Y por último, el libro llamado Espíritu. En 1864 fueron eliminados. Estos libros solo aparecen en la versión del 1611, llamado el Code Sináptico, que coincide con muchos versos del Corán, exactamente en el 1518, y ahora lo veremos. Vamos a conocer a las entidades que salen en estos libros y las actividades ocultas de estos entes, arcontes, demonios, jinns o criaturas de otro plano. En muchos de estos libros nos cuentan historias increíbles de actividades de estos seres. Una de las actividades que más frecuentemente se asocian a los demonios o a los entes es la adivinación del futuro o videncia. En el Corán dice así: antes del advenimiento del profeta Muhammad, los adivinos estaban ampliamente extendidos y usaban a los jinn como socios para enterarse sobre el futuro. Los demonios se dirigían cielo más abajo y escuchaban a los ángeles conversando entre ellos sobre los eventos del futuro. Luego estos demonios cruzaban ese mundo y informaban a los videntes. Es por ello que antes del periodo del profeta abundaban los videntes que acertaban en muchos de sus pronósticos. Los cielos fueron descuidados en ese aspecto. Más tarde fueron vigilados por los ángeles y todos los demonios que trataron de escuchar a los ángeles eran atacados por cuerpos celestes flameantes. Corán 15:18 dice así: y hemos protegido al cielo de todo demonio maldito. Todos los demonios que pretendan escuchar las órdenes de Dios a los ángeles serán castigados por cuerpos celestes flameantes, por la llama azul. Y quien intente escuchar, le arrojaremos una bola de fuego visible. Corán 15:18. Atención a los datos increíbles sobre estos textos, sobre la manera de actuar de estas entidades. Ellos, los demonios, descendían a algún lugar donde se encontraban los ángeles. Estos escuchaban sus palabras y luego
alcanzaban los labios de un mago o un vidente. Esta transferencia de información es muy antigua. Chamanes, videntes, brujas, nombres diferentes para la misma cosa. Un contacto directo con entidades de otro mundo, de otro plano. En el Códice Sinaítico, en el libro 6, llamado La Sabiduría de Salomón, dice así: los magos, brujas y videntes también operan por medio del Quarín. Un Quarín es el compañero invisible asignado a cada ser humano. Este demonio es quien murmura a nuestros deseos primarios y constantemente trata de desviarnos del camino de la rectitud. En el libro de Salomón dice así: a cada uno de ustedes se le es asignado un compañero. Los Sabaás le preguntaron: ¿qué compañero, mensajero de Dios? El profeta respondió: incluso a mí. Llevo a mis espaldas un Quarín. Dios me ha ayudado a lidiar con él y se ha convertido en mi ángel de la guarda. Y ahora solo me sugiere que haga el bien. Atención, como el Quarín permanece con una persona toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, está al tanto de todo lo que ocurre en la vida del ser humano. Y hay que conectar con él, para que no nos empuje al lado oscuro, al lado del mal, a los malos pensamientos, las rabias, las envidias, a la semilla de la oscuridad. Estos conocimientos asombran a muchas personas. Muy pocos estudian los textos antiguos para sacar cosas en claro, pero estos libros existen. Los efectos del Quarín o de los egregores o arcontes no se limitan a la clarividencia. Otras actividades empleadas son, por ejemplo, contactar con los muertos, como las tablas Ouija. Códice Sináctico, Baruch y Jeremías. Únicamente poseyendo la convicción en Dios y el conocimiento en el mundo antiguo, puede una persona encarar una tribulación como tal. Las incontables visiones de Jesucristo y la Virgen María se convirtieron en una lección popular entre los demonios. No solo son engañados por estas visiones, a menudo son poseídos por los demonios, que entablan conversaciones con sus voces. Los cristianos, en la lengua de Enoch, esto es conocido como la lengua de los ángeles, enoquiano. Hay muy poca información sobre el idioma enoquiano, el idioma de las mil lenguas. En estos libros retirados por el Vaticano, salen muchas de estas palabras. Y también salen versos de protección contra estos demonios, sean de este mundo o de otro. Los antiguos sabían de esto. Corán, capítulo 60, versículo 16. Di también: oh Señor mío, protégeme. Me refugio en ti de los susurros de los demonios y me refugio en ti de su presencia maligna. El texto se repite en el Corán 23, 97, 98. ¿Cómo protegerse de los demonios? Recitando estas palabras: oh Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios y me refugio en ti de su presencia maligna. Y una palabra que tiene mucho poder,
al decir Bismillah, en el nombre de Dios. Antes de ingresar al hogar, antes de comer o beber, o antes de dormir, esta palabra, Bismillah, hará un escudo a tu familia y a ti. Ningún íncubo, súcubo, demonio, yin podrá ingresar en tu casa. Código sinaítico, libro número 9, los tres santos. No hagan de sus casas sus tumbas, pues Satanás evade una casa en la que se recita la palabra Bismillah. Esta palabra es un escudo, esta palabra es una protección milenaria contra estas entidades. Estos dichos proféticos y milenarios llevan acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y tenemos que conocer los entresijos del pasado. Hijos del sol, sed fuertes en estos tiempos oscuros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tenemos que conocer el pasado para poder defendernos en el futuro. Un puño y una garra. Os quiero, hermanos. Hasta el próximo vídeo.